Bueno, estoy encantado con esta familia musical que tenemos en la ceja del tambo. Artistas que ustedes han apreciado los mayores en diferentes oportunidades, a Sol y Luna. Y hoy estamos acá con todos sus hermanitos, con los papás y las mamás para pues, el programa Recorridos con Jair. Empezamos con ese bellísimo tema, La Gloria de Dios, donde está cantando Thalía, donde canta Isabela y todas las hermanitas. Programa Recorridos con Jair, estoy emocionado de verdad. Hacía días yo no tenía un programa tan especial, con tanta ternura, con tanta belleza. Hoy estamos con la familia Orozco Valencia y vamos a empezar a hablar con el papá para que nos cuente de como cabeza de la casa de esta familia tan bella que tiene. Don Jair, un cordial saludo para usted y para todos los que ven su programa. Muy feliz de que usted esté hoy en nuestro hogar. De verdad que lo esperábamos con mucho amor desde el día que usted nos hizo la invitación. Y acá estamos con mi familia, talento musical, y acá con mi esposa. Doña Yorladis, qué gusto, de verdad, no la conocía, pues he grabado varias veces a sus hijas y qué gusto estar acá en su casa y compartir con sus hijos este programa. Ay, don Jair, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su programa y de verdad que un honor para nosotros estar con usted. No, el honor es mío. Me siento feliz aquí cargando esta belleza al lado de Isabela, de Valentina, de Dayana, de los niños. ¿Cómo se llaman los niños? John Haider, niño de 10 años, y Jerónimo con 7 añitos. Bueno, ellos nos van a regalar temas y vamos a hablar acá un poco, pues que nos cuenten esa experiencia de vida en el municipio de La Ceja. Hablemos, pues, para nadie es ajeno que esa pandemia aporrió mucho a los artistas. ¿Cómo sintieron ustedes esta pandemia acá en el barrio? ¿Cómo se llama este barrio? Recreo. El Recreo del municipio de La Ceja. Don Jair, sí, de verdad, pues, en el gremio que yo trabajo, pues, hemos sido los más afectados. Como usted bien lo sabe, yo trabajo, pues, con los eventos masivos. También me debo a la parte del comercio. Yo trabajo con ellos lo que es la parte de perifoneo móvil, activación de marcas. Y fue muy duro nosotros acá encerrados. Las niñas, pues, con su grupo Sol y Luna, para nadie es un secreto que no habrían iglesia, solamente los entierros eran muy poquita gente, familia, nada de coros. Y fue muy duro, pero con la ayuda de Dios, creo que cuando uno es una persona de bien, una persona con buenos valores, Dios está con uno y gracias a Él, pues no fue pues como tan difícil porque tuvimos la oportunidad de contar con unos excelentes vecinos, amistades, parte de la familia que nos ayudaron mucho en este tiempo. Doña Yorladis, es una bendición de Dios tener 7 hijos que acá están con nosotros y le decía yo ahora antes de empezar a grabar, en las familias de nosotros pues éramos muy numerosos, pero ahora ustedes están muy jóvenes y 7 bendiciones de Dios tienen acá en la casa. Ay, sí, don Jair, no, pues estamos muy, 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 muy agradecidos pues con Dios porque de verdad que tengo una familia hermosa y unos hijos hermosos y son un ejemplo a seguir, de verdad, no, qué felicidad tan grande. ¿Qué siente usted cuando ve a sus hijas triunfando musicalmente en los diferentes escenarios, no solamente acá en La Ceja, sino en todo el oriente del departamento? No, me siento súper feliz, una mamá súper orgullosa de verdad, porque siempre hemos estado ahí apoyándolas en todo, mi esposo y yo, no, es que mejor dicho, estas niñas, no, es que sin palabras de verdad, son un amor, los amamos con todo el corazón. Claro que sí, son muy profesionales y ustedes ya saben que Sol y Luna está para sus fiestas, para sus reuniones sociales. Ahí aparecen las líneas telefónicas, las plataformas y uno las ve en diferentes poblaciones, en las iglesias, en lugares exclusivos, en matrimonios. Por ahí he visto a Valentina en el tablazo tocando saxofón. Ahora más tarde nos cuentan de todo eso. John Jairo, preséntenos a sus hijas, empecemos por Dayana y cuéntenos pues, los nombres de todos de estas bellezas. Yo estoy encantado de verdad haciendo este programa.
No, Jair, de verdad que muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Nosotros también estamos muy felices de estar acá en su programa. Es un honor, de verdad, para nuestra familia. Bueno, Dayana Orozco, mi niña de 15 años, clarinetista, perteneciente pues al grupo Sol y Luna de la Ceja. Es una niña que ha tenido un proceso musical desde iniciación musical, pasando por banda sinfónica y hoy en día pues ya con el grupo Sol y Luna. Valentina Orozco, saxofonista del grupo Sol y Luna, también cantante, igual que Dayana, también con un proceso musical de iniciación musical, banda sinfónica y ahora con el grupo Sol y Luna de la Ceja. Ella, mis niños, lo que es John Haider, en este momento pues está en clases de piano con el maestro Cristian González. A él un cordial saludo, de verdad que ha sido pues la base fundamental para que John Haider esté donde está. Más adelante lo vamos a ver, tocando el piano, ejecutando con todo ese talento que él tiene. Y mi niño Jerónimo, que tiene 7 añitos, está en la parte pues iniciación de violín, igual que Haider está también tocando violín, apenas están empezando en el proceso, y es un orgullo de familia don Jair. Ya mi niña Isabela, mi niña hermosa que tiene 5 añitos, de verdad que es una avispa, es muy avispada. Talía, pues ni que se diga ella, 3 añitos. Y la bebé Nicole, una hermosura de bebé que tiene 10 mesecitos y es súper avispada, muy juiciosita. Muy feliz, don Jair, de verdad, con toda mi familia. Son 7 hijos para la gloria de Dios. Claro que sí. Ellos nos van a regalar acá unos temas. El niño va a hacer el teclado. Valentina y Dayana van a cantar y también van a tocar sus instrumentos. Y vamos a disfrutar con uno de los temas y ahora volvemos acá nuevamente. Vamos a subir al segundo piso para que allá tiene usted organizado el sonido para este programa. Fingiste exactamente nada.
enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé, y ahora ya te olvidé. La familia Orozco Valencia hoy en su programa Recorridos con Jair. Recuerden que este programa se ve en más de 50 canales comunitarios en diferentes poblaciones, no solamente en Antioquia, estamos en los Santander, estamos también en el Viejo Caldas y nos llaman, nos felicitan por el programa. Nosotros les queremos agradecer y a todas estas familias que participan en Recorridos con Jair, ese talento, como ustedes lo ven, de estos niños que tiene la familia Orozco Valencia. John Jairo, pues yo lo veo que él está muy activo, que siempre está motivando a sus hijos. Y miren ustedes, estos niños, por ejemplo, como Isabela, que cuéntenos, Isabela, ¿cómo se sintió cantando esos temas ahora? Me sentí muy feliz, canté muy lindo. Cantó hermoso, precioso. ¿Cuántos años tiene Isabela? 5. 5 años. ¿Y quieres seguir cantando también? Sí, a mí me gusta cantar mucho. ¿Y le gustaría también aprender a tocar instrumentos como sus hermanitas o como sus hermanitos? Como mis hermanitas. ¿Sí? Bueno, muy pronto van a ver una saxofonista o clarinetista y también cantante como a Isabela, lo mismo que Valentina. Valentina, ¿cómo se ha sentido en el programa? Pues este es un programa especial con la familia. Usted siempre ha estado con su hermanita únicamente o con los otros acompañantes, pero hoy estamos es con la familia. Buenas tardes, don Jair, y buenas tardes a todos los que ven su programa. Yo me siento muy orgullosa de mi familia. Es una familia que de ejemplo a seguir. Me siento muy orgullosa de ver a todos mis hermanitos tan talentosos y los amo con todo el corazón. Y uno ve que usted es también como su papá, preocupada porque sus hermanitos salgan bien, usted les ayuda, usted está atenta a todo el desarrollo del tema. Sí, claro que sí, a mí me encanta apoyarlos en todo, ayudarles en los que yo más pueda, y quiero aprovechar a darles un saludo muy especial a mis papás que me han apoyado en todo están ahí conmigo y los amo con todo el corazón. Muchas gracias, Valentina. Vamos a saludar a Dayana, y ella hace parte también del grupo Sol y Luna, y ustedes ya saben, fiestas, reuniones sociales, tengan en cuenta estos artistas de acá de la población. Dayana, bienvenida a Recorridos con Jair. Cordial saludo, don Jair, para usted y para todos los televidentes, y muy agradecidos con usted por esta invitación tan especial, y
No, súper feliz con mi familia, súper emocionada que estos niños tan pequeños y tan talentosos, me siento súper orgullosa. Y todo esto es gracias a mi papá y a mi mamá, que siempre nos han apoyado en todo y son un ejemplo a seguir. Claro que sí, eso me gustó. Y como les dije ahora, es de estos programas que le despiertan a uno ternura, cariño, de ver estos niños y estas adolescentes pues regalándonos sus canciones, esos papás tan jóvenes. Este es su programa Recorridos con Jair, lo invitamos para que siempre estén en nuestra sintonía. Nuestro programa En el Retiro a través de Conecta se pasa el día domingo a las 7:30 con una inmensa sintonía, se repite el lunes a las 6 de la tarde y nuevamente el jueves a las 8 de la noche. En La Ceja del Tambo nos pasan el día sábado a las 8 de la noche, se repite el lunes a la 1 de la tarde y nuevamente el jueves a la 1 de la tarde. En las otras poblaciones tenemos diferentes horarios, pero sabemos que gozamos de una amplia sintonía porque hacemos estos programas con muchísimo cariño, con muchísimo respeto a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Yo, Jairo, pues felicitarlo por ese talento de sus hijos. Cuénteme, ¿ustedes las niñas ensayan acá o dónde están ensayando? Señor Jair, pues las niñas acá tienen pues un lugar donde ellos tienen sus instrumentos para ensayar, para ensamblar pues la música nueva, lo que va saliendo, y dependiendo pues el evento, ellos se preparan pues antes para poder llegar a hacer una excelente presentación. Bueno, usted tiene acá sala de banquetes, todo eso, pues usted se le toca trabajar duro para sacar todo este familión adelante. Señor Jair, toca bastante duro, pues como usted le dice, yo trabajo pues con toda la parte de eventos sociales, estamos lo que es con minitecas, prestamos servicio también de carpas, mesas, silletería, toda la logística para eventos, y aparte de eso también pues hago la parte de publicidad, lo que es el teléfono móvil, local, hacemos también lo que es la voz comercial para radio, y es todo lo que yo pues hago en Jair. Bueno, demos esas plataformas y los números telefónicos para los banquetes y para Sol y Luna. Claro que sí, don Jair. El número telefónico es el 311-607-9623. Le recuerdo, 311-607-9623. Ahí mismo pueden encontrar también el número de Sol y Luna. Bueno, y la bebé ya está también con deseos de cantar. Vamos a ponerle el micrófono a ver si ella nos canta una canción. Hola. Ahora cuando estábamos grabando, ella tocaba el teclado y está muy animada. Entonces, hay que motivarlos para que todos sigan ese mismo camino. Sí, don Jair, hay que motivarlos desde muy pequeños, hay que mostrarle el camino del bien. Y a mí me gusta mucho lo que es la parte cultural, la parte deportiva y lo que usted dice, hay que mostrar el camino a seguir, el camino bueno. Doña Yorladis, entonces cuando usted va a servir el desayuno, no se le queda a ninguno de los niños sin desayunar, porque es que son 7. No, pues la verdad, don Jair, no, yo ya me acostumbré pues a ellos y normal. Bueno, ya saben ustedes, programa Recorridos con Jair, el programa que se ha ganado el cariño de cada uno de nuestros televidentes. Llevamos más de 22 años haciendo televisión. Acá estamos con 3T, que son los encargados de la producción de nuestros programas. Talía, a ver, regáleme pues una canción. Una canción. Y ahora sí la cantó cuando no estábamos grabando. Isabela, entonces cánteme pues usted una canción. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. ¡Qué bien! A ver, un aplauso. Vamos entonces a disfrutar con otros dos temas que vamos a grabar en la parte superior de la casa y luego volvemos ya con la última parte de este programa con la familia Orozco Valencia. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
La familia Orozco Valencia en su programa Recorridos con Jair. Como ustedes se dan cuenta, qué profesionalismo, a pesar pues de que son unos niños y que hoy están compartiendo con nosotros este programa que poco a poco se ha ido convirtiendo en el programa familiar. Vamos a hablar con los niños también para que nos cuenten un poco su experiencia en el campo de la música. Haider ya toca el teclado, pues ahí lo pudimos apreciar. Cuéntenos, ¿desde cuándo está tocando el teclado y quién le está enseñando? Desde diciembre. Sí, desde diciembre estoy tocando el teclado. Uh-huh. ¿Y quién le está enseñando? Me está enseñando el maestro Cristian González. Bueno, y ya ha tenido presentaciones con público donde estén cantando, donde esté cantando Sol y Luna. Sí, señor. Qué bueno. Estos programas son de verdad que muy encantadores. Yo sé que ustedes están felices en sus hogares compartiendo con el profesionalismo de esta familia. Y el jovencito también nos cantó ahora unos temas. ¿Cómo es que se llama el niño? Jerónimo. A ver, dé un saludo. Venga para acá, Jerónimo, que ya me queda como... Venga, siéntese acá. Jerónimo. Me dijeron que a usted también y a Heide les gusta mucho el fútbol. ¿También están en las escuelas de fútbol? Sí, señor. Bueno, ¿y qué canción fue la que nos regaló, que se me olvidó? Junto a ti, María. La de Yatra. Uh-huh. Y ya... Y cántenos un poquito ahí de Junto a ti, María. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos
Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. ¡Qué belleza! Encantador. John Jairo, doña Yorladis, de verdad que los quiero felicitar y motivarlos a que ustedes sigan adelante con estos niños, porque ahí hay talento, con toda seguridad que ya Diana y Valentina pues muestran su profesionalismo, pero estos niños se ven, sobre todo esta Isabela tiene una expresión y hay que seguirla apoyando para que siga adelante, ¿cierto? ¿Usted nos quiere cantar otra? Cántenosla pues. A ver qué canto. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Qué bien, un aplauso para ellos. John Jairo, muchas felicitaciones y ya pues para despedirnos, agradecerles la hospitalidad acá en su casa, volvamos a dar los contactos y promocionemos nuevamente en lo que usted también trabaja con perifoneo. Sí, don Jair, yo trabajo pues con la parte de perifoneo, con el comercio, trabajo pues con la parte de la miniteca para eventos sociales, con el grupo Sol y Luna, soy pues el manager del grupo y trabajo todo lo que es logística para cualquier tipo de eventos. Para uno llevar a Sol y Luna a una de sus fiestas, ¿ustedes qué ofrecen? Aparte de una buena música y un profesionalismo espectacular, ¿ustedes tienen sonido, luces, todo eso? Claro, Jair, nosotros ofrecemos, vamos con el sonido, si la gente quiere pues ya la parte de lo que es la miniteca, también llevamos la miniteca. Toda la logística para el evento social lo llevamos, desde la fotografía, el video y lo que le estaba diciendo ahora, todo lo que es la logística sobre carpas, mesas, silletería, todo lo ofrecemos, don Jair. Bueno, muy amable, doña Yorladis, también le queremos agradecer. Felicitaciones por esas hijas, por esos hijos, y qué bueno que los estén apoyando para que tenemos acá un gran futuro en esta familia Orozco Valencia. Ay, sí, don Jair, de verdad que súper con estos niños tan lindos y tan talentosos. Nos sentimos súper orgullosos de ellos, de verdad. Y son un ejemplo a seguir, porque son demasiado juiciosos. Muchas gracias. A usted es muy amable, Valentina. ¿Qué más tiene usted para contarnos? A ver, presentaciones próximas, eventos que tengan. Sí, claro que sí, don Jair. Ya tenemos una agenda bastante ocupada. Gracias a Dios. Qué bueno. Diana, denos usted nuevamente los números telefónicos para que los llamen y ofrezcamos el grupo Sol y Luna. Claro que sí, don Jair. El número con que nos puede contactar es 311-607-9623. Repito, 311-607-9623. Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Sol y Luna La Ceja. Bueno, muchas gracias a la familia, a nuestros televidentes. Les recordamos que nuestro programa es cada 8 días y siempre estamos haciendo programación diferente. Ya saben ustedes que luego de que termine este programa, que vamos a terminar con un bellísimo tema también por parte de la familia, viene el espacio de la administración municipal. Me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte. Me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Y con esa sonrisa me cambia la vida.
Es el Retiro, Tesoro del Oriente. Somos una familia, estamos con la gente. Del Retiro, contigo siempre. Nolber Bedoya, alcalde. Llegamos al espacio del Centro Cultural Javier Alondoño. Me encuentro con Omar Ríos Castañeda, que hace parte de esta familia del Centro Cultural, con su director, que es el maestro Juan Felipe Arias Villa. Omar, estamos en la Casa Museo. Qué belleza como quedó esta Casa Museo. Con el saludo de bienvenida, cuéntenos sobre esta casa, qué días está abierto y qué vamos a encontrar acá. Jair, muchas gracias por la visita. Jair, mira, la Casa Museo en esta nueva, llamémoslo, reapertura, uh-huh. La idea es abrir el museo de 2-3 veces en la semana y el fin de semana, ¿cierto? Por el momento no hemos establecido como unos horarios, pero digamos entre las personas que trabajamos acá en el museo, nos hemos estado como rotando un poco la apertura de la casa, ¿cierto? La idea sería tenerla abierta pues en semana, más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Esa es como la idea. Por ejemplo, ahora en Semana Santa la tuvimos abierta toda la semana, entonces íbamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego ya venía otra persona de 2 a 4 y media o 5, uh-huh. Según pues como estuviera como el aforo de personas. Ahora en Semana Santa tuvimos aproximadamente un número de visitas cercanas a las 500 personas de martes a domingo. Entonces, estamos pues como muy, muy animados, muy contentos con esta nueva etapa de la Casa Museo, porque cuando se hizo la remodelación no se logró dar apertura. La casa se cerró en el 2019, más o menos entre agosto, septiembre, creo que es, teníamos planeado pues darle apertura en el 2020 y con lo en la pandemia pues no se pudo, y también porque la casa tuvo como digamos unas falencias en esta parte del techo, que habían unas goteras, entonces así no podíamos pues como hacer esa reapertura por el cuidado de las obras y de lo que íbamos a mostrar acá. Entonces ya se habló pues de nuevo con los contratistas, y ya el mes pasado vinieron y le hicieron pues como esas nuevas adecuaciones y ya está funcionando pues como perfecto el del techo. Ya lo hemos ensayado por ahí con 3 aguaceros y no ha pasado nada. Entonces estamos pues muy, muy contentos ya con esta nueva etapa. Bueno, ya saben ustedes, el espacio del Centro Cultural Javier Alondoño, cada 15 días están con nosotros contándonos sobre esa agenda cultural y sobre este centro cultural que es tan bonito y tan importante para nosotros los guarceños. Cuando usted venga al municipio del Retiro, lo invitamos a que visite el Centro Cultural, donde está la Casa de la Cultura Roberto Escobar y Sasa, donde está este museo, y donde está el Parque Biblioteca. Es todo un conjunto donde se ve ese movimiento cultural. También está el teatro. ¿Cómo está distribuida esta Casa Museo? Cuéntenos un poco de eso, que aquí los jóvenes de 3T nos están haciendo las imágenes para que nuestros televidentes vean cómo está distribuida la Casa Museo y se animen a visitarla. Bueno, Jair, yo primero quisiera como contextualizar cómo está, digamos, qué espacio físico tiene el Centro Cultural Javier Alondoño.
El Centro Cultural Javier Londoño está conformado, primero, por la Casa de la Cultura y Biblioteca Roberto Escobar y Sasa, ¿cierto? La biblioteca comunica con la Casa Museo, que es donde estamos, Casa Museo del Retiro Antioquia. La Casa Museo comunica con el Teatro Municipal, o sea, con dos rejas que nos hacen esa conexión. Y el teatro comunicado con el parque educativo. Entonces, todo este complejo se puede hacer en un recorrido, cada espacio está conectado. Bueno, ahora, la Casa Museo está conformada por cuatro salas y este espacio de lo que era pues antiguamente el patio de la casa. Entonces, en las dos primeras salas que están en la entrada, la de la izquierda, estamos pues como en montaje, estamos en montaje de esas dos. Por el momento tenemos solo abierto acá esta parte pues de las exposiciones. Entonces, en la primera estamos haciendo el montaje sobre historia del retiro. Ahí tenemos historia de Javier Londoño, minería, algunos elementos arqueológicos que tenemos sobre los tahamíes y, digamos, personajes del municipio, ¿cierto? Digamos, como no tenemos, digamos, el elemento, digamos, físico, histórico, esa sala va a estar compuesta, pues, más que todo por fotografías y, digamos, textos que nos van dando esa guianza en la sala, ¿cierto? Sobre personajes, sobre la historia de Javiera, sobre la minería, ¿cierto? Que ahí entraría lo de los salados, la minería también que se hizo en la época de Javiera. En la segunda sala, esa la vamos a trabajar con historia de la madera, historia del mueble en el retiro. Ahí nos va a colaborar, estamos pues como en comunicación con Asopepe, que ellos nos van a ayudar en el montaje, ellos nos van a hacer la donación de algunos elementos de carpintería que sean, digamos, pues, muy característicos del oficio. Entonces va a estar toda esa historia desde el comienzo pues de la mueblería acá en el municipio, con referencias antes y después, no, antes, durante la época que vivió Don Pepe y posterior, como a abarcar esas tres etapas. Bueno, ya luego entramos a este otro espacio que tenemos, la fonda. Acá en este espacio está la fonda de Polo Villa, ¿cierto? Que la familia Villa nos hizo la donación de esta fonda, porque ya la casa creo que fue vendida. Entonces, para no, digamos, hacer desaparecer la fonda, la trajimos para acá, por acuerdo pues, o por decisión de la familia, y acá la tenemos. Algo pues particular es que, digamos, esta fonda no hubo que cortarle un centímetro, o sea, nos quedó precisa, o sea, es casi que con el espacio que tenía, una réplica de cómo era arriba. Las mismas medidas. Donde había una puerta, quedó una ventana, pero con la misma medida de la puerta que tenía la otra de salida. Entonces, digamos, el que tenga ese recuerdo de la fonda, la ve y el recuerdo es igualita, no ha cambiado. Bueno, luego entramos al otro espacio, que es la cocina. Esta cocina es una cocina tradicional campesina, ¿cierto? Es la cocina original que tenía la casa. No se le hizo nada. En esta casa, cuando se consiguió, tuvo en un principio una sola, digamos, remodelación, que fue el techo,
que el techo se cayó. Entonces es como la parte nueva de la casa. Pero se le dejó, digamos, el hollín que tenía la cocina, el mesón donde se pilaba el maíz, el fogón, todos esos elementos quedaron ahí. Esa cocina es muy, muy, muy linda. Bueno, y ya entramos a este otro espacio que es donde estamos, que acá la idea es tener mensualmente exposiciones temáticas. Empezamos primero con una exposición de mujeres guarceñas en el marco de la celebración del Día de los Derechos de la Mujer. Entonces tuvimos una exposición de solo mujeres guarceñas. Terminó esa y ya la semana pasada comenzamos con una exposición religiosa, que es la que tenemos acá, que es una exposición que, aunque hay cuadros que no son óleos, pero la particularidad es que son estos cuadros afiches, ¿cierto? Pero la particularidad es que estos cuadros son de las familias guarceñas que nos los prestaron para esta exposición. Entonces son cuadros que han pasado dos, tres generaciones, que era, digamos, costumbre antes de que cuando la hija o el hijo se casaba, la mamá le daba el San Antonio, el corazón de Jesús para que lo tuviera en su nueva casa. Entonces, esa es como la particularidad de estas obras. Tenemos aproximadamente unas 26 obras. También en esas exposiciones temáticas, dependiendo, pues, digamos, de la celebración que haya, como en el mes, entonces tratamos de buscar material que se acomode como a esa celebración. Qué bueno para todos los artistas del Retiro que tengan pendiente esta casa museo para que hagan sus exposiciones. Me imagino que durante el año, pues, van a tener la oportunidad los artistas de acá de tener sus obras, sus óleos. Y tenemos acá una casa hermosísima, se conservan esas tapias, como lo dijo Omar, esa cocina, como las cocinas antiguas, las que conocimos nosotros, donde se hacían las arepas, donde se pilaba la mazamorra y todo eso que nos identifica a nosotros los antioqueños. Visite el municipio del Retiro y visite la Casa Museo, que está en toda la entrada al Parque Principal, donde está el Centro Cultural Javier Alondoño. Jair, quisiera hacer también una invitación, con la idea que tenemos acá con la Casa Museo. Queremos abrir un espacio, digamos, como de más interacción con la comunidad, ¿cierto? Entonces queremos abrir un espacio que por el momento no le hemos puesto nombre, apenas estamos como en la planeación, pero ya tenemos la idea muy clara, que sería más o menos como tu casa es un museo. Entonces es hacerle la invitación a las personas, los habitantes del municipio, digamos, que tengan un objeto museable, histórico, o sea, tenga o no tenga relación con el municipio, que tengamos como la oportunidad de exhibir ese objeto durante un fin de semana acá en la Casa Museo, ¿cierto? Y se le dan los créditos a la persona, a la familia que lo preste durante ese fin de semana. Entonces, si hay familias que tengan ese objeto, no importa, puede ser una obra pictórica, no sé, una obra arqueológica, lo que sea, pero que tenga, pues, como ese valor museable, las puertas de Casa Museo están abiertas para exhibirlo acá. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? A través de la línea 541-2260, acá en la biblioteca. Ahí los atienden y ya miramos cómo vamos a hacer para la exhibición. La idea, yo creo que es empezar más o menos en un mes para ir planeando todo muy bien. Omar, muchas gracias por estar en el espacio del Centro Cultural Javier Alondoño. Jair, muchas gracias a ustedes. Y este espacio está abierto para toda la comunidad. Para, o sea, digamos, el objetivo principal
de Casamuseo es preservar y difundir la historia del municipio. O sea, este museo lo podríamos catalogar como un museo folclórico, o sea, que es el que muestra las tradiciones de un pueblo. Entonces, desde la arriería, su historia, su mueblería, pues que es la parte de la economía del municipio, las fondas que son parte fundamental de los pueblos en sus inicios. Entonces, ese es como nuestro objetivo, preservar toda esa historia y contarla, y que la gente del municipio venga y nos visite. Bueno, muchas gracias. Y acá en este sillón que estamos es una joya ya de museo de acá del municipio. Es hecha en raíces, es de propiedad de la familia Mejía Vallejo. Sí. Es una silla, Jair, que tiene aproximadamente 100 años, nos comentaba Carlos Vallejo. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Luego del programa Recorridos con Jair, no nos muevan sus televisores porque sigue el espacio más importante, el espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas, donde los abogados Jorge Mario Sánchez Arbeláez y Juan Diego Sánchez Arbeláez nos están dando diferentes temas para que ustedes estén al tanto en esos conocimientos y puedan llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Hoy vamos a hablar sobre pensión de invalidez. Nos acompaña el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez. Bienvenido, doctor, y empecemos con este tema que es de interés general. Hombre, Jair, qué bueno estar con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Como usted bien lo dice, un tema de interés general para todos. Siempre traemos aquí en el programa de Recorridos con Jair y en esta parte de la sección de los programas con Dinámica Asesorías Jurídicas, donde traemos cada semana temas de interés general para todos nuestros televidentes. Hablamos de diferentes circunstancias. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa pensión de invalidez y qué puede hacer usted, señor televidente, respecto a esa situación que se le está presentando, donde no ha podido volver a trabajar, está incapacitado, ya le hicieron un dictamen de pérdida de capacidad laboral y no le dio ese porcentaje requerido que trae la ley, pero tampoco le han dado de alta médica, y entonces, ¿qué hago? ¿Puedo o no puedo seguir trabajando? Entonces, por regla general, hombre Jair, esa pensión de invalidez en Colombia establece que quien tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50% tiene derecho a una pensión de invalidez conforme a unas semanas que haya cotizado, o si su invalidez es de origen del trabajo, pues tiene derecho también a esa pensión de invalidez. Me explico. Hay eventos donde las personas ya fueron calificadas por su fondo de pensiones o por una junta regional de calificación de invalidez o por una junta nacional, o ya fueron calificados por su ARL, donde en ese dictamen que le entregan a ustedes les dicen: hombre, señor Juan, usted tiene una pérdida de capacidad laboral, pero solo del 40%. Es decir, le quedaron 10 punticos faltando para ese 50%. Y ese Juan es un obrero que toda su vida trabajó por su fuerza física, donde su lesión es debido a la columna, donde lleva más de un año incapacitado, donde después de la calificación no ha podido volver a encontrar un empleo porque su dolor le es físicamente imposible volver a trabajar. ¿Qué puede hacer esa persona? Hombre, esa persona lo que puede hacer es comunicarse con nosotros, con la oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas, porque tenemos noticias que pueden ser muy positivas para ustedes, en el entendido que por esa pensión de invalidez podemos luchar, señor televidente. Podemos buscar esa pensión de invalidez,
¿Cómo? Se preguntan ustedes. Nosotros trabajamos en alianza con unos médicos de la Universidad de Antioquia, médicos especialistas que se han dedicado toda su vida a realizar también esos dictámenes de pérdida de capacidad laboral, donde este tipo de personas las llevamos a que esos médicos las vuelvan a calificar y nos den un segundo concepto. Es decir, esos médicos de la Universidad de Antioquia son unos médicos muchos más rigurosos, muchos más juiciosos, donde tienen en cuenta mucho más la actividad física que desarrollaba la persona, ese rol laboral, y todo esto lo unen y evalúan su parte física, psíquica, sensorial, no solamente su parte física, sino que también su parte sensorial también la evalúan. Y todo esto lo unen y nos dicen, vea, doctor, ese caso del señor Juan sí tiene derecho a esa pensión porque sí tiene un 50% de pérdida de capacidad laboral. Y con base en ese nuevo dictamen, señor televidente, con base en ese nuevo dictamen, podemos pelear esa pensión de invalidez. Entonces, es la invitación para ustedes que se comuniquen con la oficina de Dinámica, que tengan ese conocido, amigo, vecino, que no pudo volver a trabajar por una enfermedad o un accidente y que le negaron su pensión porque fue evaluado por la Junta Regional o por su fondo de pensiones o por la ARL y le dijeron que no tenía ese 50% de pérdida de capacidad laboral. Es la invitación de que se comuniquen con nosotros para que tengamos la oportunidad de tener una segunda opinión con esos médicos de la Universidad de Antioquia que nos puedan decir si en realidad tiene ese 40% o no. En realidad tiene un 50%. Tiene ese derecho a la pensión y la pueda reclamar a través de nuestras oficinas. La invitación para ustedes es recordarle que no importa en qué parte del país se encuentren, o sea, podemos reclamar esto sin ningún inconveniente y donde nuestra oficina trabaja por un resultado. Es decir, si no ve un resultado al momento del reconocimiento de su pensión de invalidez, no nos tiene que pagar. O sea, solamente nos paga cuando usted vea el resultado. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Un saludo muy especial a toda nuestra querida comunidad guarceña. En el 2021 asumimos la presidencia con la responsabilidad que lo amerita para de esta manera llegar a todo nuestro territorio, empoderarnos de todas las iniciativas de nuestra comunidad con una unidad y un pensamiento de 11, donde queremos fortalecer el buen desarrollo de nuestro territorio y donde queremos marcar estas iniciativas y estas propuestas que están plasmadas en un consejo con sentido social. Consejo Municipal del Retiro, con sentido social. Óscar Zapata, presidente. Ciudad de la familia, la salud y la inclusión social. Ciudad emprendedora, innovadora y competitiva. Hemos pasado por momentos complejos y nuestro espíritu ha permanecido fortalecido porque juntos seguimos avanzando. En Río Negro la reactivación económica es una realidad que gracias a la pujanza de los empresarios y emprendedores, grandes y pequeños, estamos logrando. Más del 90% de las empresas en nuestro municipio son FAMI y microempresas que generan los recursos para el sostenimiento de las familias. Queremos generar oportunidades para crear, para crecer, para fortalecer, para generar recursos y para hacer desarrollo. El microcrédito es una herramienta potente para luchar contra la inequidad, fomentar el emprendimiento y promover la creación de nuevos proyectos de negocio que son también proyectos de vida. Facilitar el acceso a recursos financieros con responsabilidad y a precios accesibles transforma e incrementa las oportunidades. Así nace Banfamilia, Banco Abrazando Familias, un modelo local que entiende y reconoce este territorio, que identifica las necesidades de los rionegreros y se adapta para satisfacerlas con responsabilidad y eficiencia. Un programa que le apuesta al desarrollo económico con inclusión, a la generación de capacidades y oportunidades y al desarrollo humano.
Estamos de la mano con aliados estratégicos del más alto nivel que realizan la operación bancaria para llegar a microempresarios con líneas de atención ajustadas a sus realidades y requerimientos. Banfamilia es para la manufactura y el comercio, para la artesanía y el agro, para las ventas, la economía naranja, los servicios técnicos o profesionales, el turismo, el transporte y todos los sectores. Está dispuesto para la atención de todas las microempresas y emprendimientos locales. Acércate, Banfamilia es para ti. Estamos aquí juntos para alcanzar tus metas. Banfamilia, juntos para alcanzar tus metas. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.